¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un super haul que os va a encantar porque son cosas de verano que encima son de temporada y las vais a encontrar todas en tienda. Entonces, con un poco de suerte, como dentro de una semana, semana y media, hay rebajas, pues probablemente si vais a encontrar todo esto aún más rebajado. Así que está genial. Tengo chufletillas. Mi intención es enseñaros absolutamente todo puesto para que lo veáis. Esa es mi intención, a priori, a ver si luego se me da bien y dónde puedo grabar planos que se me vea con la ropa bien y esas cosas. Pero bueno, esa es mi intención. Vamos con lefties, que la verdad es que siempre que veo un lefties voy directamente a él porque sé que ahí encuentro tallas y no tengo problema para, pues eso, encontrar cosas que me queden bien. Lo que me cogí fue esta camisa de aquí, que tiene un estampado floral. Luego tiene este fruncido, que lo podéis fruncir más o menos, dependiendo si queréis que pues os vea más el ombliguito o si queréis que os quede más larga. Y tiene un escote súper bonito, muy favorecedor, sobre todo a las, por lo menos bajo mi punto de vista, a las mujeres que solemos tener bastante pecho. Es una manguita así como tres cuartos, pero el tejido se ve fresquito, no el típico que da mucho calor. Por si os interesa, había otros estampados, había estampados lisos, directamente de un solo color, en color frambuesa precioso, en negro, en amarillo, y luego pues eso, un montón de estampado. Y este ha costado 9 euros, que está muy bien de precio. Luego me cogí esta diadema turbante de aquí, que queda súper mona puesta, como veis es negra con lunares blancos. Y costaba 3,50, me la cogí para llevarlo con un vestido que me compré, que ahora vais a ver. Y es que es ideal, me encanta, me parece buenísima. Por último, en lefties me cogí estas sandalias que veis aquí, son buenísimas, como veis tienen tacón y estilizan un poco más. Y ahora me están dando mucho por utilizar este tipo de sandalia, como veis es marrón de ante. Y la verdad es que quedan ideales. Y otra cosa que tiene muy a su favor es que no pesan nada. Son súper cómodas de llevar porque estas ya las he utilizado. Y de verdad son súper cómodas porque tenía otras muy parecidas de Maripaz, pero no me las podía poner porque es que pesaban muchísimo lo que es la plataforma. Y al final los pies es que me dolían un montón. Pasamos a Primark porque Jonathan necesitaba unos cuantos pantalones y camisetas y tal para el verano. Y yo la verdad es que no vi nada para mí. No sé, últimamente Primark no me está gustando mucho y tampoco lo veo tan barato respecto a otras tiendas. Así que, no sé, antes era como mucho más barato y sí que se notaba diferencia, pero ahora es como que lo único bueno que tiene es que hay un montón de variedad de tallas. Pues lo único que me cogí fue este pijama de aquí, que me encantó. Encima dice Jonathan, te va mucho a ti porque es gruñón. Y nada, pues este pijama que costaba 9 euros. Y el pantalón, que como veis es así en color turquesa con gruñones. Y había de un montón de personajes, de Bambi, de Minnie, de Mickey, de Chippy Chop. Y la tienda, porque de verdad que había un montón. En Zara solo me cogí una cosita, que fue esta camisa, que queda ideal. Es en color amarillo mostaza, con los botones. Sé que este tipo de botón tiene un nombre, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama. Es bastante larguita, te llega casi por la zona de la rodilla. Los puños son cerrados y no sé, me encantó la verdad. Como veis, en realidad, a ver, si es una tela fresquita, esto tampoco da demasiado calor. Pero como veis, pues es manga larga. Entonces, esto obviamente en pleno julio o agosto pues te va a dar calor. Pero dentro de 2 semanas nos vamos a hacer un viaje y donde vamos no va a hacer excesivamente calor. Entonces, me lo he cogido también por esa sencilla razón, porque me apetece ir a ese viaje, estrenar algo mono. Y también pues eso, que no sea tampoco demasiado veraniego porque allí no va a hacer demasiado calor. Y por si os interesa, cuesta 19,95, que por cierto, todas las cosas que encuentre, os dejaré los links en la cajita de información por si os interesa echar un vistazo. Por último, esta ha sido la tienda revelación de este verano para mí, porque de verdad que tienen cosas buenísimas, pasaros por allí, porque tienen unos vestidos, unos monos súper bonitos e ideales para este verano. Es
Oiso, como lo pronuncies. Y me compré dos vestidos, pero si por mí hubiese sido, la verdad es que, a ver, sí, es un poquillo cara la tienda y tal, a ver, a comparación de otras, pero me hubiese llevado como 4 o 5 vestidos porque eran todos monísimos y me encantaban. Y no descarto en un futuro volver y coger alguno más. Pues la verdad, con chupetillas, que es un frambuesa, color vino, es de esos colores que no sabes exactamente qué color es, porque es como una mezcla de tonalidades, pero es súper bonito. Como veis, no, es de lunares también, que ahora se lleva mucho los lunares, y luego pues va abotonado hasta abajo, que esto también se lleva ahora muchísimo. Y bueno, más o menos de largo es como por encima de la rodilla, y de verdad que es súper, súper bonito. Me encanta. La última prenda que os voy a enseñar de este haul, pero sin duda alguna mi prenda favorita, me ha encantado, queda súper bonito e ideal puesto, de verdad, os lo prometo. Y este sí que lo quiero para estrenarlo en el viaje. Como vais a ver, también es manga larga, también es muy fresquito, tiene una caída preciosa, y bueno, es de lunares blanco y negro. Seguramente ahora lo vais a poder apreciar mejor en el clip donde me lo habéis puesto, porque tiene un escote tan bonito, tan favorecedor, es abotonado desde arriba hasta abajo, tiene una caída, un vuelo, no sé, me encanta de verdad. Y este costaba 29,99. Me ha encantado, de verdad. O sea, este ha sido el vestido que más me ha gustado. Muchas de las compras que he hecho era pues para llevarme en el viaje, porque de verdad que me hace muchísima ilusión este viaje y poder estrenar cosillas allí para hacernos fotos y todo ese tipo de cosas, y no sé, que me apetecía mucho. Bueno, cuchufletillas, espero que os haya gustado muchísimo todas las cositas que os he enseñado en este haul. Recordad que si encuentro alguna prenda, o ya sabéis, de las que os he enseñado, os lo dejo en la cajita de información. Y nada, si os gusta que haga más vídeos sobre esto, regalarme un super like, dejármelo en los comentarios, suscribiros para no perderos ninguno de nuestros vídeos, que dentro de poco se avecinan vídeos chulísimos y que os van a encantar. Así que nada, os mando un besazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!